¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Les damos los buenos días y sobre todo la bienvenida a este encuentro digital que hoy les ofrecemos desde aquí, desde el plato de la redacción central de La Voz de Galicia, un encuentro que va a pivotar sobre la inclusión, con la colaboración, la cooperación y ese trabajo en común entre la parte privada y las entidades sociales como telón de fondo. Un día más les vamos a hablar de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha fijado la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Hoy nos vamos a detener exactamente en tres especialmente. El 1, el fin de la pobreza. El 4, la educación en igualdad. Y el 10, la reducción de las desigualdades. Sobre estos asuntos vamos a ir hablando durante los próximos minutos. Vamos a contarles, por ejemplo, entre otras cosas, cómo una entidad privada, cómo las prácticas de una entidad privada pueden contribuir a dichos fines y cómo ejecutan cada una de sus acciones las entidades sociales. Un asunto, sin duda, de interés que esperemos bueno, pues que suscite ese interés, ese seguimiento por parte de todos ustedes, los que nos siguen en este encuentro digital que les ofrecemos en esta mañana. Tres invitadas nos acompañan hoy aquí en el plato de la redacción central de La Voz de Galicia. Fanny López es técnica del área de selección de ese departamento de personas de Vega del Seroski. Bienvenida, buenos días. Buenos días, María. Gracias por acompañarnos. Luisa Neira es prospectora de empleo en la zona de A Coruña de la Fundación RAIS Hogar Sí. Bienvenida también. Buenos días. Buenos días, María. Y Yolanda Grandal completa esta mesa. Ella es orientadora laboral de zona rural en Cogami. Bienvenida también. Muchas gracias, María. Buenos días. Bueno, vamos a ir acercándonos, ¿eh? Ya lo verán durante los próximos minutos, a diferentes asuntos que tienen que ver con este asunto que hoy tocamos en este encuentro digital. Fanny, en primer lugar, hablábamos en la presentación de inclusión, de cooperación, de colaboración. En estas materias, ¿cuáles son los ejes principales de tu empresa, de Vega del Seroski? Bueno, los tres ejes fundamentales que tocamos concretamente en el área en el que trabajo yo, que es el área del Departamento de Selección de Personal, son los siguientes. Por un lado, en colaboración no solo con estas entidades que están aquí presentes, sino con otras entidades, hacemos talleres de empleabilidad con la finalidad de acercar a los usuarios y usuarias de dichas entidades la realidad de nuestros puntos de venta, de nuestros almacenes, de nuestras oficinas centrales, ayudarles a elaborar un currículum, ayudarles a afrontar una entrevista. Es una manera un poco, bueno, pues de conocer también a esos usuarios y valorar si sus perfiles tienen encaje o no en nuestras ofertas de empleo. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, hacemos publicaciones de ofertas con ellas, les definimos el perfil que necesitamos, en qué nos vamos a fijar, y dichas entidades, perdón, por su parte, publican esas ofertas en sus webs o en sus canales de comunicación. Y el último eje que realizamos es, para mí es súper importante, porque es la realización de prácticas no laborales. Esto nos da pie, bueno, pues a que las personas, a ver a las personas antes de incorporarlas al mercado laboral, a que esas personas vean y detecten si realmente les gusta el sector en el que están haciendo las prácticas. Y es una fuente de reclutamiento tremenda, porque al final estas dos semanas, tres semanas, viendo a las personas antes de incorporarlas al puesto en sí. Bueno, hablas de esa fuente de reclutamiento, ¿no? ¿Qué porcentaje de alumnos después, a posteriori, se incorporan? Pues mira, María, a fin de septiembre de 2021, ¿vale? El acumulado han sido unos 218 alumnos que realizaron prácticas con nosotros, de los cuales 75 se han incorporado, y esto supone, bueno, pues casi un 35% del alumnado que realiza las prácticas. Te he dado los datos de septiembre de 2021 porque, bueno, todavía tenemos formaciones en curso, ¿vale? Y no han terminado su formación práctica. Bueno, pero ya nos hacemos una idea, ¿no? Porque faltaría únicamente ya este último trimestre de este 2021. Vamos a seguir desarrollando muchos aspectos en este ámbito durante los próximos minutos de este encuentro digital. Nos acompañan representantes de Hogar Sí, de la Fundación RAIS y también de Cogami. No sé qué os parece si en primer lugar, a modo de contexto, nos habláis y le presentáis sobre todo a nuestros seguidores, a los que nos están viendo en este encuentro digital, sobre todo, ¿cuáles son los fines de cada una de vuestras entidades? ¿En qué campos de actuación, sobre todo, tenéis ese trabajo diario desde cada una de ellas? Pues Hogar Sí, Fundación RAIS, lleva en España 20, 21 años trabajando.
para erradicar el sinhogarismo. En Coruña llevamos trabajando con la solución de empleo, un proyecto de empleo, desde el año 2019. Y bueno, para ubicar, incorporar a estas personas que están en situación de sinhogarismo al mercado laboral. De empleabilidad, ¿eh? Hablábamos hace unos minutos también con Fanny. A esto dedican sus esfuerzos, que serán muchos, además desde Hogar Sí, desde la Fundación RAIS. En el caso de Kogami. Pues en el caso de Kogami nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que trabajamos con personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad y con personas con incapacidad laboral. Y bueno, pues fundamentalmente lo que se trata es de buscar su inserción sociolaboral. Desde el departamento, en el departamento en el que yo trabajo, lo que realizamos es un seguimiento continuo de las personas en cuanto a formación y a empleo. Pero bueno, se trata con ellos otro tipo de aspectos, o sea, desde el departamento de trabajo social, consultas jurídicas y demás. ¿Y cómo surge esta colaboración? Contarnos en vuestro caso, Luisa. Pues en nuestro caso, pues yo a Fanny la conocía personalmente de otros proyectos en los que había colaborado y cuando empezó el proyecto de empleo en el año 2019, pues nos pusimos en contacto con la empresa, le explicamos el proyecto, en qué consistía, en cuáles eran nuestras necesidades y si la empresa estaba interesada en colaborar con nosotros. Fanny nos abrió las puertas de la empresa, le explicamos que sobre todo eso, queríamos acercar, como bien comentaba ya al principio, el mercado laboral a las personas que están en búsqueda de empleo. También un poco pues, que nos ayudara a las dinámicas de grupo, ¿no? a superar una entrevista de trabajo. Y así comenzó un poquito la colaboración. Eso, una empresa que está abierta y que colabora activamente con nuestros participantes. ¿Hace cuánto tiempo? 3 años, desde el año 2019 que empezamos. ¿Y se mantiene? Se mantiene, sí, cada vez más, porque bueno, las colaboraciones cada vez son mayores, al principio no teníamos prácticas no laborales, ahora sí, y ya tenemos personas que se han incorporado en la empresa, a través bien de intermediación o a través de sesiones de orientación, y también ayuda mucho a motivar a la gente, porque cuando las personas que acuden a nuestro servicio y ven que se pueden incorporar, pues luego hacemos talleres de motivación y bueno, motivan a otras personas también. 3 años, y se mantiene tal y como nos dice, y puertas abiertas. No sé si quieres comentar tú algo, Fanny, al respecto de esta colaboración en concreto. Sí, a ver, yo animo a todas las entidades a que llamen a nuestra puerta, no solo a Fundación RAIS, a Kogami, al resto de entidades, porque yo creo que tanto las entidades como las empresas estamos llamadas a entendernos. Entonces, si ambas partes nos entendemos, vamos a conseguir el objetivo común, que es insertar laboralmente a una persona que a lo mejor a priori no las tiene todas consigo, ¿no? En el caso de Kogami, queremos saber también cómo se estableció, cómo se creó, Yolanda, este vínculo, cómo fue en vuestro caso. Pues en el caso de Kogami ya hace muchos años que colabora Vega Alzaeroski con nuestra entidad, estamos hablando ya del año 2006, que se empezó pues, ese contacto, ¿no? Ese contacto pues, con un primer contacto telefónico, una primera visita a los técnicos de selección y a raíz de ahí empezaron a salir pues, procesos de selección en tienda, en almacén, prácticas a través pues, de distintas acciones formativas que se realizan desde la entidad, desde programas experimentales de empleo. Y ya por último, ya desde hace pues, unos añitos, lo que es talleres de empleabilidad o como les llamamos nosotros acciones de mejora de empleabilidad, donde acude pues, Fanny o algún técnico de selección de Vega Alzaeroski a pues, un poquillo a explicarles todo lo que es su trabajo, los puestos y sobre todo algo muy importante, la motivación. María, un poco al hilo de lo que comenta Yolanda, sí decir que nosotros cuando vamos a estos talleres de empleabilidad o las acciones de empleo, como le llaman en Kogami, aprendemos también un montón de los usuarios y de las usuarias, porque nos van contando bueno, pues su trayectoria, sus experiencias, y eso a nosotros nos hace ver otra visión de cómo está el mercado laboral, ¿no? O sea, yo creo que es interesante resaltar este punto, ¿no? Que no solo los usuarios y usuarias aprenden, sino que nosotros cuando vamos aprendemos muchísimo de ellos y de ellas. Habéis aprendido a exprimir además todo, ¿no? Cada uno desde su ámbito. Sí, además yo soy de las que pienso que creo que la diversidad enriquece. O sea, una empresa diversa, con una plantilla diversa,
o sea, crece más rápido y se enriquece muchísimo más. Tiene varias visiones y varias perspectivas para ver las realidades. Y os aporta muchísimo. Ya nos habéis comenzado a explicar, y ahora Yolanda, en esta última intervención ya nos hablabas de cada una de estas acciones, pero ¿en qué más os ha ayudado, os ha favorecido? ¿Qué otros efectos, beneficiosos obviamente, positivos ha tenido esta colaboración que mantenéis con Becal Swarovski? Luisa. Pues, a ver, es que en el caso de nuestra entidad ha sido fundamental la colaboración, porque no sería posible desarrollar el proyecto sin la colaboración de empresas. Entonces, pues claro, las personas que acuden a nuestro servicio, el ver que una empresa que abre sus puertas, que tiene esta cercanía, ¿no?, de transmitir qué competencias son necesarias, qué tipo de formación se requieren, cómo tendrían que ser las habilidades para incorporarse a un puesto específico, pues eso les genera, pues eso, motivación, habilidades también. Y bueno, luego una vez que se va, Fanny, siempre nos aparecen un montón de preguntas. ¿Y por qué no le pregunté esto? ¿Y por qué no le dije? Bueno, pues a ver, podemos seguir en contacto, hacemos estas preguntas. Y luego también, eso, las entrevistas de trabajo, que muchas personas pues llevan tiempo sin hacer una entrevista de trabajo y no saben cómo afrontarla. Entonces, pues bueno, Fanny les orienta, ¿no?, les indica un poco cuáles son, bueno, los puntos positivos y los puntos que tienen un poco que perfilar. Y sobre todo eso, a la incorporación laboral en el mercado laboral. Yolanda, no sé si algún aspecto más querrías destacar de los frutos que ha dado. Yo creo que también es muy importante el hecho de que los usuarios y usuarias vean a la empresa cerca. Es decir, porque nosotros pues, somos sus orientadores, sus orientadoras y somos los intermediadores, pero la empresa está ahí como mucho más arriba. Entonces, pues el que una persona de una empresa venga, se acerque, les cuente y lo vean ahí, creo que es muy importante esa cercanía y creo que ahí también es una forma de ver que no es tan inalcanzable el puesto de empleo, que a veces pues para mucha gente sí que lo es. Ponerle cara, ¿no? Ponerte voz, en este caso a ti, ¿no? Esa, bueno, esa visualización importante, esa presencialidad importante. Y sobre todo, una cosa, en este aspecto, motivación, porque cuando ellos ven que realmente se incorporan a la empresa, les motiva mucho personalmente y luego al resto del grupo, ¿no? Como es como un efecto de eso, de ayudar al resto de los participantes de empleo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva Fanny Becal Swarovski, bueno, trabajando en esta línea? Uf. Yo creo, más o menos como dijo Yolanda, 2005, 2006, haciendo pequeñas acciones que, bueno, que luego hemos ido extrapolando al resto de las enseñas comerciales. Y ha ido medrando, ¿no? Hasta el presente. Si visualizas el futuro, ¿qué importancia crees que tendrá el desarrollo de este tipo de programas? Pues una gran importancia, porque es lo que comentaba antes, el grueso de nuestras fuentes de reclutamiento, o sea, nuestra fuente de reclutamiento, no te voy a decir la mayor, pero parte de estas colaboraciones. A mí me gustaría hacer un apunte también al hilo de qué otras cosas nos aportó, ¿no? Bueno, COGAMI tiene un grupo empresarial, con 11 iniciativas en diferentes sectores. Una de ellas es una empresa de outsourcing y, bueno, pues se trabajó con Becal Swarovski también para determinadas cosas en temas de encuestas y demás. Y eso también fue un aporte muy importante porque generó trabajo también. Es decir, pues a través de uno de nuestros grupos, pero en colaboración con ellos como cliente, fue un punto muy, muy, muy positivo también. Y contadnos más, Yolanda, Luisa, de los perfiles con los que trabajáis vosotros. Pues nosotros trabajamos con personas que se encuentran en situación de sinhogarismo, es decir, que vivan que estén en situación de calle o bien que estén en un albergue. Colaboramos con todas las entidades de Coruña, que tienen en el perfil de atención a estas personas, SEPA de Rubinos, Cocina Económica. Y bueno, ese sería nuestro perfil de atención prioritario, sí, perfil de sin hogar. ¿Y el vuestro, Yolanda? En nuestro caso, trabajamos exclusivamente con personas con discapacidad o incapacidad laboral y con todo tipo de perfiles, a nivel formativo y a nivel experiencia, pues desde el perfil pues con menor cualificación, tanto de formación como de experiencia, hasta perfiles con titulación universitaria.
Son bien diferentes, ¿no? Muy diferentes. Y dentro de ese amplio abanico, ¿no?, que puede darse, ¿cuáles diríais que son los más complejos, los más difíciles de insertar laboralmente? Yo personalmente creo que es, sobre todo, dos perfiles, ¿no? Unos que no tienen definido bien cuál es su perfil laboral, ¿no? Que dicen, yo quiero trabajar en un almacén. Y bueno, eso porque a lo mejor no se han sentado a pensar qué significa trabajar en un almacén, y luego llegan a la empresa y se encuentran con que ese no era, ¿no?, el trabajo que ellos querían. Y luego también, pues, la dificultad de falta de formación. Trabajamos con personas que llevan desenganchadas del mercado laboral durante años, y a lo mejor, pues eso, tienen falta de formación específica y necesitan un poco, pues eso, reciclarse. Eso sería lo que yo considero que es más complicado. Sí. Y en vuestro caso, sobre todo las dificultades, Yolanda, ¿las encontráis en qué segmento? Coincido con Luisa en ese perfil de menor cualificación y que sobre todo lleva añadido también el poco conocimiento o nulo conocimiento de nuevas tecnologías, con lo cual les dificulta muchísimo ya no solo el trabajar, sino el encontrar un trabajo, porque hoy en día la búsqueda activa de empleo prácticamente está focalizada a través de online, redes sociales, redes profesionales, webs de empleo. Entonces, ese es uno de los perfiles que más nos cuesta insertar. Y luego tenemos otro perfil que también nos encontramos con bastante dificultad, personas que vienen de profesiones que no pueden seguir realizando, pues por complicaciones surgidas a raíz de su discapacidad, pues les han dado una incapacidad laboral y no pueden. Entonces a veces nos encontramos con personas de cierta edad que de repente se encuentran con que llevan 25 años en una profesión que no pueden seguir desempeñando, con lo cual hay que volver a formar, hay que volver a motivar, hay que volver a insertarlos, y es otro perfil complicado ese. Y este escenario que nos estáis describiendo, ¿ha variado de alguna manera después de la pandemia? ¿Ha afectado esto que hemos vivido, que estamos viviendo todavía? Yolanda, ¿sientes? Sí, asiento, porque es que además se nos duplicó o triplicó el trabajo, en el sentido de que ahora es todo a través de Internet, todo, absolutamente todo. Entonces las consultas que antes podíamos tener, donde antes podíamos tener pues 10 consultas, ahora hay 30, porque todo es una cita en la oficina de empleo, pedir la prestación, que no te dan cita, que lo tienes que hacer tú por Internet, y nos estamos encontrando con una brecha digital enorme, enorme. Entonces, bueno, pues recurren a su orientador o orientadora para que pues les eche una mano, porque a veces no tienen ni acceso a material, a ordenador o el teléfono móvil, igual no lo saben tampoco utilizar. Es el enlace, ¿no? Un salvavidas también, de alguna manera, para ellos. Luisa. Lo mismo, igual que Yolanda. La verdad es que durante la pandemia las compañeras estuvieron mano a mano con los participantes del proyecto, con citas telefónicas, con la administración, seguridad social, y bueno, se intenta también, como bien decía Yolanda, trabajar las habilidades de informática, ¿no? Porque claro, ahora es todo a través de Internet, entonces bueno, sí que durante la pandemia ha sido complicado. Pero bueno, cercanía al máximo e intentar, pues bueno, estar con ellos y con ellas. Bueno, salvar esa brecha digital lo hemos hablado en muchos encuentros por diferentes ámbitos, ¿no? Desde diferentes ámbitos, y también está claro que a vosotros os ha repercutido, ¿no?, esta pandemia en ese sentido. Fanny, ¿tienes la sensación de que la gente, por ejemplo los que nos están siguiendo, viendo esta mañana, valoran este tipo de iniciativas? Yo creo que sí, que lo valoran muchísimo. Yo soy de las que pienso que ahora los clientes están súper informados, ya no compran solo por calidad y precio, sino que quieren un aporte más, un plus más, un algo que la empresa se comprometa con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con la inserción de personas que lo tienen más complicado. Entonces yo creo que se valora más. Bueno, y sirve también este encuentro para que sean conscientes, porque el no conocer muchas veces, ¿no?, uno acude, en vuestro caso, hablábamos de la compra, ¿no? Sí. Ha de saber, bueno, a qué destina también sus esfuerzos y sus recursos, ¿no?, una compañía, en este caso de distribución alimentaria. Sí, a ver, además, nosotros, yo creo que no voy a decir los casi 6.500 trabajadores que conformamos Vegan Swarovski, creo que lo llevamos en el ADN, estamos tan acostumbrados a este tipo de acciones que a lo mejor ni las comentamos, ¿no? Porque bueno, al final el éxito de la inserción laboral de esta gente, de estas personas,
parte también de cómo son acogidos en las tiendas, de cómo son acogidos en los almacenes, en las oficinas, ¿no? Sin ellos, a lo mejor, no tendríamos este éxito. Oye, y podríamos, le preguntaba antes a, y hablamos, escuchábamos a Yolanda y a Luisa de ese perfil, ¿no? En el caso de cada una de sus entidades con los que trabajan, ¿cuáles son los más difíciles de encajar laboralmente? En vuestro caso, en el de Begalsa, los que sobre todo, ¿qué perfil encaja más? Bueno, a ver, yo siempre digo lo mismo, no hay perfiles buenos ni malos, hay perfiles que encajan y que no encajan. Nosotros cuando las entidades llaman a nuestra puerta, nos dicen, oye, Fanny, ¿qué perfil buscas para trabajar pues, en Begalsa? Pues siempre digo lo mismo, ¿no? A ver, personas que primero que se sientan identificados con nuestros valores corporativos, por un lado, ¿vale? Y por otro lado, pues personas que quieran trabajar, que tengan actitud para trabajar. La actitud lo hace todo, porque al final, si tú no tienes las competencias para ser, no sé, cajero o cajera, vas a aprender si tienes ganas a ser cajero o cajera, ¿vale? Sobre todo personas que les gusta estar de cara al cliente, que les guste hablar con la gente, que tengan actitudes comerciales, que sean dinámicas, que sepan trabajar en equipo. Y todo esto, me he quedado aquí anotando, ¿eh? Para... Es que yo iba a seguir, sí, digo, sí, me estoy pasando. No, puedes seguir. No sé si algo más, mientras lo piensa, Fanny, la mayoría, ¿no? Y digo una gran mayoría porque siempre habrá excepciones, ¿no? Pero de esos perfiles con los que trabajáis, si no tienen todo esto, hay que ayudarles a que lo desarrollen, ¿no? Sí. A que, bueno, pues también salga de ellos, pues por ejemplo, esa actitud, aptitudes comerciales, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Todo esto se trabaja. Sí. A ver, es imprescindible que la persona, pues eso, tenga la actitud, tenga la motivación y luego, sobre todo, la formación. Nosotros, de cara al año 2022, estamos desarrollando nuevos proyectos también un poco más focalizados en la persona, ¿no? Dando apoyos a nivel de formación, porque sí que es cierto que las empresas nos reclaman, ¿no?, esa formación por parte de estas personas que acuden. Entonces, pues bueno, se trabajará y se trabaja de cara a que el centro es la persona y darle todos esos apoyos a nivel de formación que pueda requerir. En nuestro, Yolanda. Caso, en nuestro caso también se hacen diferentes formaciones muy enfocadas también hacia, hacia el tipo de perfil con los que trabajamos, teniendo en cuenta pues eso, que trabajamos con el colectivo de personas con discapacidad, entonces pues, siempre nos intentamos orientar hacia temas administrativos, temas de almacén, temas de limpieza, para dar esa orientación hacia perfiles que no tienen la capacitación suficiente para poder optar a determinados puestos. ¿Añadimos algo más? No, yo creo que es suficiente. A ese perfil, es importante destacarlo, ¿no? Para que también uno diga, pues si no tengo esas capacidades, he de trabajar para desarrollarlas o para mejorarlas. O para aprenderlas. Uh-huh. A ver, yo destacar que tanto COGAMI como Fundación RAIS ya conocen nuestro perfil, ¿vale? Ya lo han trabajado, lo hemos trabajado, es lo que decía al principio, es una llamada a entendernos, ¿no? Entonces, hay un trabajo previo a todo esto que estamos comentando. ¿Y cómo se puede incorporar un candidato? Yo creo que está para realizar prácticas, ¿eh? Que sea ese el principio. Yo creo que esta será una de las preguntas, ¿no? Que muchos puedan estar haciéndose en este momento. Sí, mira, María, nosotros hacemos un proceso de selección para hacer prácticas con nosotros, ¿vale? Y lo hacemos por dos motivos. Bueno, a ellos les sirve y a ellas para, como entrenamiento, ¿no? Como posible entrenamiento para posibles y futuros procesos de selección. Y por otro lado, nosotros tenemos que tener claro que el perfil de las personas que vienen a hacer las prácticas con nosotros, porque nosotros queremos que las pocas o muchas personas que hagan estas prácticas tengan una mínima posibilidad de quedarse. Entonces, primero por perfil y segundo, pues también valorando si hay sitio o si hay posibilidad de que surja una vacante, ¿vale? Porque nuestros porcentajes de indefinidos son bastante elevados y claro, no hay esa rotación para cubrir las prácticas, para cubrir los alumnos en prácticas, ¿vale? Entonces hacemos un proceso de selección. Vamos a las entidades, les contamos un poquito qué es Begalsa Eroski, a qué nos dedicamos, cuál es el perfil, qué es lo que buscamos, qué es lo que valoramos.
hacemos una pequeña dinámica grupal y luego hacemos una entrevista personal en la que les preguntamos, bueno, pues, ¿por qué hacen este curso? ¿Dónde les gustaría trabajar? ¿Dónde se ven ellos? Y demás. Bueno, hablábamos de ese porcentaje al inicio, ¿eh? 35, un 35%. 35%, sí. Que ya es un porcentaje considerable. Decía, Fanny, no sé si... Entiendo que esto también es importante para vosotros, ¿no? Porque decía que para Vegalseros, que es básico, que las personas que forman parte de esta fase de prácticas, de estos programas, tengan una mínima posibilidad de quedarse. Partir de esta premisa, entiendo que es fundamental para que ellos también se comprometan con esto, ¿no? El saber que esto es así. Yolanda. Sí, el hecho de que sepan que puede haber una oportunidad de empleo es fundamental para que desarrollen unas buenas prácticas. De todas formas, también me gustaría destacar que no siempre pues el fin último de unas prácticas es la inserción, pues a veces porque no hay el puesto, pero sí que los candidatos y las candidatas tengan en mente que a lo mejor no es el momento ahora, pero sí puede ser en el futuro, y que si hacen unas buenas prácticas en Vegalsa Eroski, se pueden acordar de ellos dentro de 3 meses cuando tengan una vacante. Entonces, bueno, pues sí que trabajamos mucho con ellos y ellas eso. Puede no ser ahora, pero puede ser en el futuro. Entonces, bueno. Otra puerta interesante, ¿no? La que ha abierto Yolanda. Claro, sí. Esto es importante también que ellos tengan... Sí. Claro que puede que ahora no, pero en sí, el futuro. De hecho, nosotros siempre acabamos las dinámicas grupales animándoles a que si hacen las prácticas, bien sea con nosotros o con otra organización, que den el máximo, porque es la carta de presentación que tienen hacia la empresa, con posibilidad de que luego les contraten y demás. Entonces, que den el máximo, que se tomen en serio esas prácticas y que intenten aprender el máximo posible. Yo creo que las prácticas no solo son con nivel inserción, sino que es muy importante lo que supone... Esa parte formativa, la práctica en empresa tiene una parte formativa muy importante también. Luisa. Pues es que es tal cual como dice Yolanda, a veces la incorporación no es inmediata a la empresa, ¿no? La persona entra con muchísimas fuerzas y piensa que a lo mejor después de terminar el periodo de prácticas de 1 mes o 2 semanas, piensa que ya inmediatamente la empresa se va, pues bueno, a incorporarlo. Entonces, bueno, también hay que trabajar eso, ¿no? Informarles que hay que dar el máximo de cara a que en alguna vacante, en algún momento, la empresa pueda incorporarlos. Por norma general, ellos lo acogen muy bien, lo de las prácticas, porque se aprende muchísimo, ¿no? Como dice Yolanda, es un proceso formativo. Aprendes, pues, la atención al cliente, a conocer el proceso de elaboración, de transformación de la empresa, y yo creo que es muy, muy positivo, sí. Hemos dicho que, bueno, hay que tocar, hay que llamar a la puerta, hay que intentarlo al menos. Vosotros sois dos fantásticos ejemplos de dos entidades que en su momento, bueno, pues lo hicieron, ¿no? Y se creó esta relación, este vínculo con Vegalseroski. Yolanda, ¿tú qué le dirías pues a cualquier entidad que pueda plantearse eso? Oye, pues voy a intentarlo yo, también me interesa, abre vías interesantes para mis usuarios. ¿Qué mensaje les podrías lanzar? Para mí es fundamental destacar dos aspectos que estuvimos viendo hasta ahora, y es oportunidad de formación principalmente y oportunidad de inserción. Por otro lado, cuando se hacen procesos selectivos con empresas como Vegalsa Eroski, por parte de las entidades es mucho más personalizado también. Es decir, cuando una empresa como Vegalsa Eroski se pone en contacto con nosotros es porque sabe que ese proceso de selección va a ser mucho más personalizado, que vamos a mandar a candidatos que pueden hacer el trabajo, que cumplen el perfil, y que no es, bueno, pues me van a mandar 25 candidatos y yo tengo que hacer una criba en los que me van a quedar 2. Pues igual nosotros mandamos 5 candidatos de los que finalmente pues se seleccionan 2, pero es mucho más personalizado el proceso. Entonces, yo animo a todas las entidades que contacten con empresas como Vegalsa Eroski, porque es muy buena oportunidad, como dije antes, de formación y de inserción. Oportunidad de inserción, de formación. Luisa, tú, pues sobre todo, que... Sí. Además de lo que dice Yolanda, que es fundamental,
yo creo que Vegals Aerosc, que y en concreto Fanny, es fácil, ¿no?, hablar con ella. Es una entidad, una empresa, una persona en este caso, bueno, pues que le puedes preguntar, ¿no?, te da información sobre los procesos, ¿no?, de intermediación que realizas con ella, las entrevistas. Es una persona empática, ¿no?, que está al tanto de las necesidades también de las entidades sociales y sobre todo eso, que está, pues, que es una persona muy colaborativa. Yo Luisa, bueno, perdona, María, coincido con ellas que seguro que tenemos el mismo objetivo, ¿no?, y la misma alegría que nos llevamos cuando insertamos laboralmente, pues sí, a alguien que dices, jo, ha trabajado conmigo, ha cumplido todo el proceso formativo y que ves que al final se consigue, ¿no? Yo esos éxitos y esas alegrías pues también las comparto con ella. Un premio, un regalo, ¿no? Sí, al final. Sí, sí. Bueno, pero efectivamente, y tal como decía ahora Luisa, al finalizar, las personas son importantes, ¿no? Y bueno, en este caso, visibilizar en ti, ¿no?, personalizar en ti todo lo que está haciendo Vegals Aerosc, las personas también son básicas, ¿no?, a la hora de desarrollar este tipo de programas, esa implicación, ¿no? Sí, a ver, ya lo comentaba antes, nada de esto sería posible si nuestros equipos no facilitaran tanto la inserción, ¿no?, el cómo acogen a las personas que van en prácticas, eso es tremendo, ¿no?, porque la gente se siente súper acogida. Yo quería echarle flores a ella, ¿eh?, pero bueno, se refiere al equipo, ya lo veis, ¿eh?, una sí, y a otra ver, vez. Puntos de venta, lo que decía antes, logística, almacén, o sea, el trabajo es de ellos. Antes de finalizar, el mercado laboral, el empleo, son cuestiones estas que nos ocupan, que nos preocupan mucho, siempre, en cualquier momento, más si cabe quizás en estas circunstancias en las que estamos. Contadme desafíos, en este caso de Vegals Aerosc, a la hora de continuar, supongo, en la misma línea, desarrollando este tipo de programas, y los vuestros, ¿cómo creéis que va, no sé si a crecer todavía más, la necesidad, los usuarios que demanden vuestra ayuda en este sentido, qué esperáis del 2022, Yolanda? Nosotros a nivel de empleo notamos un repunte muy importante desde diciembre del año pasado con un montón de procesos de selección. Es decir, estamos gestionando pues a lo mejor una media de, bueno, pues de 20 ofertas al mes, más o menos, de distintos perfiles. Entonces confiamos que, y con buenos resultados, es decir, con inserción. Confiamos que en el 2022 siga así y podamos seguir insertando a las personas que forman parte de nuestra bolsa de empleo y llevándonos satisfacciones, como dice Fanny, todos los días. Que haya una oferta y una demanda equilibrada, ¿no? Sí. En nuestro caso, el desafío es formar a las personas que acuden al servicio, dar un enfoque más personalizado, centrado en las personas, detectando cuáles son esas necesidades, tanto de formación como apoyos, y sobre todo eso, un poquito más específico y personalizado de cada persona. Creo que es importante hacer formaciones específicas que bien requieran las empresas y que la persona demande. ¿Y los vuestros, Fanny? Y nosotros, bueno, pues seguir creciendo poquito a poquito para cumplir nuestra visión, que es ser la tienda preferida de los consumidores para comprar. Y contarles lo que hay detrás, además de compañías como en este caso Vegals Aerosc, que a través de estos encuentros en los que, bueno, pues esa inclusión, en este caso la laboral, ha sido la protagonista. Gracias a las tres por habernos acompañado en esta mañana. Yolanda Garandal, orientadora laboral de Cogami, gracias por visitarnos. Gracias a vosotros. Luisa Neira, prospectora de empleo en la zona de A Coruña, de Hogar Sí, Fundación RAIS, gracias también. Gracias. Y Fanny López, la técnico del área de selección de ese departamento de personas de Vegals Aerosc, gracias también por acompañarnos y sobre todo por contarnos, por presentarnos las iniciativas que en este campo estáis desarrollando. Pues muchas gracias, María. Bueno, pues esperamos que haya sido de su interés y sobre todo que hayan conocido lo que en este caso Cogami, Hogar Sí, Fundación RAIS y Vegals Aerosc están haciendo en favor de esa empleabilidad tan necesaria. Gracias por su compañía también, por su seguimiento y que tengan muy buenos días.